Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial de personalización del escritorio. Y más concretamente vamos a personalizar lo que es este botoncito de Windows, ¿vale? El botón de inicio, también conocido como OR, y vamos a utilizar un software, el cual dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? El programa estará por un archivo Mediafire y bueno, es este el archivo y nada, simplemente le damos botón derecho, extraer aquí y se extraería, ¿vale? Una vez extraído, tenemos esta carpeta, ¿vale? En la que tenemos un par de OR que he ido dejando, ¿vale? Para que, bueno, pues vosotros cambiéis más a vuestro gusto. Y el programa de OR, ¿vale? Hacemos doble clic en él y se ejecutaría. Vamos a minimizar aquí. Si me deja. Ahí lo tenemos. Vale. Bueno, para cambiarlo, como podéis ver, pues es muy simple. Vamos a reconocer que este programa pues lo ha hecho este gran programador, Kisan Bagaria, y bueno, esta sería la página en la que él subía cosas, porque ya os digo, esta página ahora mismo ya no está disponible. El programa gratuito, lo colgó gratuitamente y bueno, pues todos los méritos son suyos, ¿de acuerdo? Yo simplemente doy un poco de publicidad y os animo a utilizar este software porque realmente funciona bastante bien y podemos pues personalizar un poquito más nuestro escritorio a nuestro gusto, ¿no? Y bueno, como podéis estar viendo, pues es bastante sencillo, ¿no? Le damos aquí a Chunks y cambiaríamos lo que es el OR, ¿vale? Vamos a coger el pack de OR que tenemos y vamos a seleccionar uno que se adapte un poquito con el tema. Por cierto, quería comentaros también que este tema que veis en pantalla, si os mola y demás, pues me lo dejáis en los comentarios. Y bueno, pues haré un tutorial para que sepáis cómo poner así el escritorio, ¿de acuerdo? Vamos a escoger uno así. Venga, mira, este mismo, ¿vale? Así azulito. Le damos en abrir. Esperamos unos instantes y ya está, ¿de acuerdo? Como veis, ya me ha cambiado el OR. Ahora me tiene que dar este mensaje, ¿vale? Como que está todo correcto y está todo en orden. Le damos en aceptar. Y bueno, ya habría cambiado lo que es el OR, ¿vale? Como veis, funciona bastante bien. Y nada, personalizamos lo que es el botón de inicio de Windows de una forma pues más atractiva. Yo creo que para la gente que esté cansado de ver ese botoncito ahí, pues cambiarlo de esta manera y tan rápido, pues está bastante bien, ¿no? No obstante, voy a decir algunos problemas que da este software, ¿vale? Ahora le damos aquí a restaurar y como veis me salta este error que podéis estar viendo en pantalla. Y es complicado sacar, ponerlo bien si no sabéis cómo, ¿vale? Hay mucha gente que se estresa y demás porque dice, hostia, me ha desaparecido la barra de tareas, el botón de inicio y demás. Es sencillo, ¿vale? Le damos control al suprimir, ¿de acuerdo? Iniciamos el administrador de tareas y bueno, como podemos ver aquí tenemos todos los procesos y demás. Entonces nos vamos a ir aquí a archivo, nueva tarea, y vamos a poner aquí explorer, ¿vale? Y así ejecutaríamos el explorador de nuevo, que sería el escritorio. Le damos en aceptar y aparecería de nuevo, ¿vale? Es un pequeño error que tiene este software, no obstante, pues por todo lo demás funciona bastante bien. Ya digo que para cambiar el OR pues es simple y bueno, para restablecer el otro, a algunos no os fallará, a otros sí, en mi caso sí que me falla, a otros ya os digo que no, le daréis en restore y cambiará al OR de inicio automáticamente sin ningún problema, y otros tendréis que hacer esto, ¿vale? Así que nada, vamos a cambiar por última vez, cogemos otro así para que veáis que funciona todo correcto. Vamos a cambiar, a ver, venga, este mismo así de Windows, abrir, ahí lo tenemos, como veis pues tenemos ahí el botoncito de Windows y todo perfectamente. Esperamos a que nos dé el mensaje de que está todo correcto, aceptar y ya estaría todo, ¿vale? Espero simplemente que os haya gustado este pequeño tutorial. Ya os digo que me alegra saber que os gusten los vídeos y demás, y sobre todo si os gusta este tema, pues ya sabéis, dejadlo en los comentarios y yo pues estaré subiendo lo que es el tema con estos skins que son bastante espectaculares, ¿no? Con esto me voy a despedir y nada, si os mola el vídeo, dejadlo en los comentarios, darle un like y suscribiros al canal. Un saludo a todos y chao.